hemos regresado a este corte de comercial y vamos a seguir con un reportaje que hizo Sara súper chévere en el parque principal, preguntándole a algunos jóvenes sobre ortografía. La verdad, los corcharon bastante, estaban bastante difíciles porque había que deletrear. Pero entonces, veamos nosotros mismos qué fue lo que preguntó Sara. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Joven? Soy Sara y hoy me encuentro por acá en el parque y pues vamos a hacer una dinámica para ver la gente qué tal está de ortografía. ¿Quieren ver? Acompáñenme. Alexis, ¿qué tal eres para la ortografía? La ortografía, pues qué te digo, bien, no me quejo, más, tampoco el más experto, pero sí algo se hace. Ah, bueno, vamos a ver eso. Te voy a dictar tres palabras y tú me vas a decir cómo se deletrean, ¿listo? Ah, pero para deletrear. No, yo soy muy malo para eso. Para la deletrear. No, para escribir sí, pero para deletrear sí me corchas. Emerson, ¿qué tal eres para la ortografía? Bueno, yo pues muy teso, supuestamente. ¿Sí? Ah, vamos a verlo. Te voy a decir tres palabras y tú me vas a decir cómo se deletrean, ¿listo? Sí. Bueno, ¿cómo se deletrea la palabra inhalar? H-I-L, inhala. Sí. Ah, no, ya perdí. H-I-N-A-L-A-R. ¿Seguro? No, pues sí. Bueno, ¿cómo se deletrea la palabra quiso? ¿Cómo? La palabra quiso. Q-U-I-S-O. Sí. Y la palabra iba, pero pues, iba de ir. I-V-A. Bueno, ¿cómo se deletrea la palabra quiso? Quiso, a ver. La de queso, U, I, Q, Z, O. No, quiso. ¿Seguro? No mucho, era así. Bueno. La palabra inhalar. 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 I, N, la, L, A, N, A, R. Inhalar, no. Pues, estuvo como enredadito eso, pero... Quiso. Q-U-I-S-O. Muy bien. La palabra inhalar. Inhalar. I-N-H-A-L-A-R. Inhalar. ¿Ven? Sí, muy bien. Y la palabra iba, pues, pero de ir. Iba de ir. I-B-A, iba. ¿Qué tal eres para la ortografía? Bien. Bueno, eso lo vamos a ver. Te voy a decir tres palabras y tú me vas a decir cómo se deletrean, ¿listo? Bueno, ¿cómo se deletrea la palabra inhalar? I-N-H-A. L-A-R. Muy bien, sí. La palabra quiso. Q-U-I-Z-O-S. O. Z-U-S. S. Bien. Y la palabra iba, pues, pero de ir. I-B-A. ¿Segura? Iba ahí. Sí. Sí. Bueno, está bien. Iba. I. Iba. Iba. Iba muy bien hasta ahí. No, iba. A ver, iba. Iba no es... Y pega no es. Y mayúscula con iba. No, corchó. No, no sabes.
Bueno, ese IVA es con I, B y A. ¿Cómo se deletrea la palabra quiso? Q, U, I, Z, O. ¿Segura? Sí, yo creo. Bueno, ¿cómo se deletrea la palabra inhalar? I, N, H, A, L, A, R. Sí, muy bien. Y la palabra IVA, pues, pero de ir. IVA, la I, B de burro y la A. Sí, muy bien. Adriana, ¿qué tal eres para la ortografía? Más o menos. Sí, pues vamos a ver. Te voy a decir tres palabras y tú me vas a decir cómo se deletrean, ¿listo? Dale. Bueno, ¿cómo se deletrea la palabra inhalar? I-N-H-A-L-A-R. Muy bien, eso. ¿Cómo se deletrea la palabra quiso? Q-U-I-S-O. ¿Segura? Z, no. No, mentira, sí está muy bien, es sí, quiso con S. Y la palabra IVA, pero pues, de ir. Ay, no me acuerdo. H, I, no. Ay, no lo sé. No me acuerdo. I, B y A. Muy bien. ¿Un mensaje que quieras dar, un saludo? Ah, no, lean mucho, por si quieren tener buena ortografía, lean mucho, que eso es un cuento. Una feliz día, tarde para todos y que estén muy bien, Dios los bendiga. Un saludo a todas las familias urraeñas. Bueno, amigos de Mundo Joven, como vieron, algunas personas pues les fue más bien en ortografía que otras, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. La invitación es a que lean para que se llenen pues como de bastante información y que sepan muchas veces cómo se escriben palabras, sus significados y bueno, a todo lo que lleva a eso. Muchas gracias por ver esto, espero les haya gustado. Nos vemos en otra. ¡Chao! Sara está bastante corchadora, esas preguntas estaban muy difíciles, la verdad deletrear no es que sea demasiado fácil, de pronto algunos sí sabían, pero el hecho de deletrear los confundió bastante, pero entonces chicos ya saben para que se pongan a leer en la casa y a investigar un poquito más sobre ortografía, pero con esto finalizamos el programa de hoy. Espero que les haya gustado el programa de hoy, que hayan aprendido, que se hayan divertido, que se animen a investigar más cositas en internet, a leer bastante y nos vemos en una próxima, ¡chao!